y hemos llegado al principio del fin. Después de enfrentar 20 niveles, con un total aproximado de 1000 temas en total, finalmente tocamos fondo. Hemos sido testigos de aquellos hechos inexplicables perdidos por la historia, de los lugares olvidados de la mano del creador, de personas que han sufrido lo impensable, así como de hechos extraordinarios difícilmente explicables por la humanidad. Nos hemos adentrado de lleno a los rincones inhóspitos de la sociedad humana, entre fraudes pactados hasta curiosidades de cada cultura, etnia o religión. Hemos visto divisiones políticas, pensamientos peligrosos y retrógradas convergiendo en ideas y personas. A su vez, sobre todo, hemos conocido los secretos más ocultos del ser humano, tanto en los rincones de la mente, su fisiología, sus capacidades de sobrevivencia, y, quizás, sus formas de ser destruido. Es aquí cuando comenzamos, con, el iceberg bíblico de Reddit, parte final. El siguiente vídeo es un trabajo de investigación sobre el iceberg gigantesco posteado en el tablón X, de 4chan. Las teorías, pensamientos, entre otros. Formar, convencer o establecer los pensamientos polémicos, racistas y antisemitas vistos a continuación. Es informar. Leerlo con discreción. El cerebro de los vertebrados está formado por dos hemisferios cerebrales, que están separados por un surco, la fisura longitudinal. Por lo tanto, el cerebro puede describirse como que está dividido en dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo. Cada uno de estos hemisferios tiene una capa exterior de materia gris, la corteza cerebral, que está sostenida por una capa interior de materia blanca. En los mamíferos euterios, placentarios, los hemisferios están unidos por el cuerpo calloso, un halo muy grande de fibras nerviosas. Las comisuras más pequeñas, incluida la comisura anterior, la posterior y el fornix, también se unen a los hemisferios, al igual que están presentes en otros vertebrados. Estas comisuras transfieren información entre los dos hemisferios para coordinar funciones localizadas. Hay tres polos conocidos de los hemisferios cerebrales: el polo occipital, el frontal y el temporal. El surco central es una fisura prominente que separa el lóbulo parietal del lóbulo frontal y la corteza motora primaria de la corteza somatosensorial primaria. Macroscópicamente, los hemisferios son aproximadamente imágenes especulares entre sí, con solo diferencias sutiles, como el toque de Jacob Levian que se ve en el propio cerebro humano, que es una ligera deformación del lado derecho, que lo lleva justo por delante del lado izquierdo. A nivel microscópico, la citoarquitectura de la corteza cerebral muestra que las funciones de las células, la cantidad de niveles de neurotransmisores y los subtipos de receptores son marcadamente asimétricos entre los hemisferios. Más mientras que algunas de estas diferencias de distribución hemisférica son consistentes entre los seres humanos, o incluso entre diferentes especies, muchas de estas diferencias de distribución observables varían de un individuo a otro dentro de una especie determinada. Sin embargo, se teoriza que tenemos un tercero oculto localizado en una especie de cruce entre ambos hemisferios y que nos dan poderes telequinéticos, mas no hay pruebas fehacientes que avalen o refuten estas teorías. La naturaleza es impredecible, inmensa y aún desconocida para la mayoría de nosotros. Lo verdaderamente sorprendente es lo que sucedió en las calles de Caracas, Venezuela. Era el año 1986, los trabajadores de aquel lugar que parchaban el asfalto en una carretera en Venezuela notaron una mancha negra, de unos 50 metros de largo, en la carretera. Aunque se encontraba en una importante zona de tránsito, la franja de carretera que conectaba Caracas, la capital y ciudad más grande de Venezuela, con su aeropuerto,
aeropuerto, las preocupaciones por la burbuja eran inicialmente bajas. Eso cambió cuando la mancha comenzó a extenderse, cubriendo alrededor de 8 millas de carretera. Se ha descrito que la mancha tiene aproximadamente una pulgada de espesor. Es grasoso, de color negro azabache, y se dice que tiene la consistencia de goma de mascar. Un equipo especializado del gobierno concluyó que la sustancia estaba compuesta de aceite, polvo y varios materiales orgánicos y sintéticos. A pesar de eso, también se ha dicho que hace que las carreteras sean resbaladizas como el hielo. La mancha se expande en climas cálidos y húmedos, y se encoge en climas fríos y secos. Se dice que prefiere los túneles y las pendientes ascendentes. Se citó al ingeniero venezolano Arturo Carvajal diciendo que no sabemos qué es. Lo limpiamos y vuelve al día siguiente. Da miedo. También se expandió más allá de la carretera, cubriendo las carreteras de gran parte de Caracas. Se han planteado numerosas teorías sobre de qué está hecha exactamente la mancha, pero el misterio sigue sin resolverse. Algunos taxistas se negaban a conducir en él debido al peligro, ya que se le han asociado diversos accidentes, y en total las muertes que se le han atribuido son superiores a las 1800 durante el período de 1987 y 1992. Cualquiera que sea la fuente de la mancha negra, hace que conducir sea un infierno. Los automovilistas dicen que las carreteras se vuelven tan resbaladizas como el hielo cuando la mancha está en su máxima potencia. Los conductores reducen la velocidad a paso de tortuga, y no se atreven a pisar el freno o girar rápidamente por temor a hacer un giro de 360 grados y terminar en los árboles por la condición extremadamente resbaladiza que adquiere una capa asfáltica cada vez que llovía, e incluso cuando no. En 1991, un grupo de expertos interesados en el tema consultaron al presidente Carlos Andrés Pérez en ese entonces. Sin embargo, durante todo ese tiempo se continuaron tejiendo conjeturas con relación a las verdaderas causas de la formación de la mancha. Científicos de distintas universidades, así como investigadores del Instituto de Tecnología Venezolano para el Petróleo, insistían en hacer análisis mientras algunos ciudadanos se adelantaron sacando sus propias conclusiones. En 1994, el ministro de Transporte y Comunicaciones José Domingo Santander decidió intentar lavar la mancha creyendo que era una especie de pasta de aceite y polvo, incluso suspendió las labores cuando llovía, creyendo que así se removería la sustancia. Finalmente, el gobierno decidió verter toneladas de piedra caliza sobre la mancha con la idea de secarla. Aunque funcionó durante un tiempo, esto creó un nuevo problema. Las carreteras se volvieron tan polvorientas que los residentes locales se quejaron de que el aire era irrespirable. A comienzos de 1996, la falta de mantenimiento, la escasa calidad de los vehículos de la ciudad y la sequía hicieron que la mancha negra volviera a las calles venezolanas. Tiempo más tarde, se creyó que la sustancia había sido eliminada gracias a un equipo de limpieza especial procedente de Alemania, pero reapareció nuevamente en 2001. Una teoría es que la mancha fue causada por reacciones químicas cuando las aguas residuales sin tratar de los barrios marginales que daban a la carretera se mezclaron con el asfalto. En realidad, no se ha podido encontrar qué sucedió realmente con ese plan, pero el lenguaje utilizado en varios artículos implica que no funcionó. Muchos creyeron que la mancha fue causada por una fuga de aceite de asfalto de baja calidad a altas temperaturas. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo negó. Una teoría similar postula que las reparaciones son estropeadas deliberadamente por alguien que busca ganar dinero con la mancha, y que es posible que la esté creando para poder preservar su fortuna. Mientras tanto, la teoría más popular es que la causa son los autos viejos que rocían varios fluidos sobre la carretera. The Sunday Telegraph informó sobre la mancha y lo que se encontró era una mezcla de aceite de motor usado y líquido de frenos altamente corrosivo, pero el telégrafo finalmente concluyó que después de 14 años de estudio, nadie sabe qué es, dónde proviene o cómo deshacerse de él. El gobierno venezolano gastó grandes cantidades de recursos para tratar de solucionarlo, además de descartar que la composición del asfalto estuviera relacionada con la formación de la mancha. Afirmaron que gastaron millones de dólares en consultar a expertos en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Se hicieron numerosos intentos de limpiarlo. Se intentó lavar la mancha con agua a presión y detergente, pero no funcionó. Intentaron soplarlo con aire a presión. Incluso han quitado la capa superior de asfalto en ciertas carreteras repetidamente y, aún así, ninguno de estos intentos tuvo éxito. No parece haber ningún artículo o historia sobre la mancha negra después de 2001, por lo que es posible que ya haya sido eliminada, o que se acepte como un hecho de la vida cotidiana venezolana.
De cualquier manera, la cuestión importante es el saber de qué era o es la mancha negra. A día de hoy sigue siendo un misterio del cual no se puede tener una resolución satisfactoria. Lo primero que debemos saber es que en esta teoría se toman en cuenta que es la luna negra cuyo nombre es Lilith. Gran parte del poder de Lilith reside en la oscuridad, como un punto ciego que necesita ser reflejado para ser visto. Reflejada a través de ciertos eventos, la luna negra Lilith comparte ciertas cualidades con ellos. Temida desde el principio por su fuerza inquebrantable y exigencia de igualdad, es el punto más lejano de la órbita de la luna alrededor de la Tierra, cuando la luna está más aislada. Esta representa los impulsos y el comportamiento primitivo de una persona en su forma más cruda, revelando el deseo reprimido y expresa el lado oscuro de la personalidad de uno, enterrado profundamente en los reinos subconscientes de nuestra psique. Como estos, también son conocidos como nuestra sombra. Hay otras tantas teorías flotando por la red, mientras algunas son más verdaderas que otras, todas plantean una cuestión singular. ¿Fue falso el alunizaje? Y de ser así, ¿qué está pasando realmente ahí arriba? Recientemente resurgió una de las teorías más complicadas. El hombre alunizó, pero no en una misión histórica como nos hicieron creer, ni tampoco en la luna que debían. Era una misión de búsqueda y destrucción para impedir que descubriéramos algo realmente importante en la luna original. La luna negra, en la cual podrían vivir la descendencia de Lilith habitando la luna para evitar el contacto de humanos con demonios, para que de cierto modo los hijos de Dios y los hijos de Lilith o el diablo jamás se conocieran, así evitando que los humanos se pongan en contra de Dios. Según los conspiradores, los evidentes cráteres que son visibles en la superficie lunar de la falsa luna, tomadas por las naves espaciales Apolo 7 y 8, son una férrea evidencia de las campañas de bombardeo que la NASA realizó para erradicar la avanzada raza alienígena. Convenientemente, estos extraterrestres habitan en el lado más oscuro de la luna, un área del cuerpo celeste que no es visible desde la Tierra. Los conspiradores estuvieron encantados cuando el técnico del Comando Aéreo Táctico de la Fuerza Aérea, Carl Wolf, proporcionó plausibilidad a esta locura. Wolf afirmó que observó estructuras artificiales en el lado oscuro de la Luna en imágenes tomadas por el Lunar Reconnaissance Orbiter en 2009. Había estructuras que definitivamente no fueron creadas por medios naturales, como meteoritos o antiguas colisiones de otros cuerpos celestes, dijo Wolf. Las estructuras fueron creadas por seres inteligentes. Lo más notable es que parecían poseer pequeñas antenas similares a nuestros actuales radares. Ahora bien, la teoría de la NASA contra una raza alienígena ha ganado impulso con bastantes conspiracionistas de la ufología y similares que acusan al gobierno de los Estados Unidos de realizar ataques regulares a la falsa luna en una enorme guerra galáctica actualmente en curso contra esta avanzada civilización que en realidad esconderían y atacarían desde la luna original, la negra según estas teorías. La NASA hizo un esfuerzo por retroceder las crecientes teorías de conspiración al publicar una hoja informativa en junio de 1977 titulada como ¿Los astronautas estadounidenses realmente aterrizaron en la Luna? La primera línea del comunicado respondía sucintamente, sí, los astronautas aterrizaron en la Luna. En el libro de Kiasing, antes de refutar sus afirmaciones de que la Agencia de Inteligencia de Defensa instaló un escenario falso para organizar el aterrizaje en Nevada. De vez en cuando nos hacen la pregunta anterior como resultado de al menos un libro y artículos recurrentes en varias publicaciones en función de su contenido o de las expresiones de opiniones de las personas. Aparte del hecho de que millones de personas vieron la serie Apolo en la televisión y las escuchan en un radio en tiempo real, tal vez es el material lunar una prueba irrefutable de que las misiones de la Luna no fueron falsificadas, afirma el comentario de la NASA. Sim Potter, especialista en relaciones con los medios de la NASA, respondió a la consulta de ABC News, revisando otra lista de pruebas que cuestionarían las afirmaciones de conspiración. Los invitamos a examinar la evidencia por sí mismos, 842 libras de rocas lunares recolectadas por astronautas y estudiadas por científicos de todo el mundo durante décadas. Todavía puedes hacer rebotar los láseres terrestres en el retroreflector, espejos colocados en la superficie lunar por los astronautas de Apolo. Más aún, se cree ampliamente que los extraterrestres ya hayan sido capturados y detenidos en el infame Área 51,
Muchos usuarios de Reddit alegan que de hecho, Neil Armstrong en realidad nunca fue al espacio, respaldándose de, entre comillas, evidencias para demostrar que el alunizaje fue orquestado por la NASA y filmado por Stanley Kubrick en un set especial de grabación, como si de una película rodada en vivo o por televisión se tratase, por lo que haría quedar bien al gobierno estadounidense y así convirtiéndolo en el ganador de la carrera espacial, demostrando su superioridad ante la URSS, ya que ellos no llegaron a la verdadera luna, Lilith. Hasta el día de hoy, sin embargo, muchas de estas evidencias, acusaciones y argumentos ya fueron desmentidos por innumerables personas ajenas a la NASA y gente especializada en diversas áreas de ciencias exactas. Esta trágica historia empieza muy inocentemente con la familia Craig Miles, una acomodada familia de Cleveland, Tennessee que, según cuentan, poseían varias propiedades en sus terrenos y atendían la iglesia episcopal del pueblo, la Alban. El 5 de agosto de 1864, nacería la hija del matrimonio, Nina. Varios relatos históricos dicen que le gustaba montar a caballo y en calesa. El 18 de octubre de 1871, cuando Nina apenas tenía 7 años, dio un breve paseo en calesa con su abuelo materno, el Dr. Gideon Blackburn Thompson. Era el día de San Lucas. Algunas leyendas dicen que el Dr. Thompson tomaba las riendas ese día, mientras que otras afirman que a Nina se le permitió conducir el buggy demasiado rápido como para que pudiese manejarlo apropiadamente. Inexplicablemente, el buggy cruzó las vías del tren justamente cuando este se aproximaba a gran velocidad. El Dr. Thompson salió ileso de los escombros ocasionados por el brutal impacto y sobrevivió, pero la pequeña Nina murió instantáneamente en el acto por el tan salvaje choque. La trágica muerte de Nina conmocionó a los residentes del pueblo, pero muchos dicen que nadie se afligió tanto o más que su padre, John Craig Miles, quien adoraba a su pequeña. La primera petición registrada en su testamento decía: deseo muy claramente que sea enterrada en la catacumba inferior, en la bóveda o en el mausoleo donde reposaran las cenizas de nuestra pequeña. En 1872, John Craig Miles decidió construir una iglesia episcopal propia en memoria de Nina. No se escatimó en gastos. En el cementerio, los Craig Miles construyeron un mausoleo familiar de mármol carrera que costó casi tanto como el costo de construcción de la iglesia. Albergaría los restos de Nina y estaría disponible para los futuros entierros familiares de los Craig Miles. Un registro de documento legal en la edición de 1900-1901 del Southwestern Reporter, que registraba las decisiones de la Corte Suprema de Tennessee, decía: ese 18 de octubre de 1871, Nina Craig Miles, entonces de unos 7 años de edad, la única niña e hija que vivía entonces del demandado y del testador, murió accidentalmente. En su memoria el testador y el demandado erigieron una iglesia, a saber, Loop Memorial Episcopal Church en dicho pueblo de Cleveland, y dos o tres años después construyeron un mausoleo de mármol con el propósito expreso de contener los restos de su hija y de sí mismos después de su muerte. Dijeron que ambas estructuras costaron entre 40.000 y $50.000. Una vez finalizada, la iglesia fue nombrada Iglesia Episcopal Conmemorativa de Luke en honor a Nina. Fue consagrada el día de San Lucas de 1872. Los historiadores dicen que el edificio es una de las pocas iglesias góticas del movimiento Oxford en el mundo que mantiene su integridad intacta. Las únicas adiciones a lo largo de las décadas han sido la electricidad, el aire acondicionado y la calefacción. El mausoleo también es una hazaña arquitectónica con sus torres góticas y estatuas de ángeles que sostienen corderos y cruces. Sobre las puertas de metal está grabado: John Craig Miles. En las puertas mismas están las palabras: Nina, octubre de 1871. Ahora, a por la parte sangrienta. La gente del pueblo pronto comenzó a notar poco después de que Nina fuera enterrada aquí, que una sustancia roja parecida a una mancha colosal de sangre con el tiempo comenzó a emanar del mármol. Se limpiaría solo para reaparecer más tarde. Según cuenta la historia, después de cada muerte de un miembro de la familia, el enrojecimiento de esta gran mancha se hacía cada vez más intenso. Hay una explicación lógica, aunque aburrida si te gustan los cuentos encantados. El mármol italiano puede contener pequeños trazos de plomo, y este mismo se volverá rojo intenso con el tiempo cuando se exponga a los elementos naturales, como el oxígeno, la humedad o el moho vetusto.
Como es el caso de muchos sitios vinculados a muertes trágicas, los informes de avistamientos sobrenaturales y espectrales en la cripta son comunes. Algunos juran haber visto a una niña con atuendos del siglo XIX jugando en el área. Actualmente, las manchas color rojo sangre intenso aún son visibles en el mausoleo, ya que los múltiples intentos de removerlas fueron imposibles. Otro testimonio del impacto que tuvo en la historia local una niña inocente que fue despojada demasiado pronto de este mundo. La cloaca en los vertebrados está presente en anfibios, reptiles, aves, peces elasmobranquias, como los tiburones, y monotremas. Es la cámara y salida común en la que se abren los tractos intestinal, urinario y genital. La teoría es que esta cámara en realidad registró los datos en forma de composición química de cada comida y bebida que ha tenido, almacenando cada uno de estos datos, similar a un hipocampo como la de nuestros cerebros, o incluso con más capacidad que un hipocampo. También se refiere a que ahí está almacenado todo sobre los humanos y todo sobre nuestros orígenes y posibles eslabones perdidos. Incluso se habla de que también contiene la información sobre los humanoides que evolucionaron directamente de los gusanos oceánicos. Si la ciencia logra hacer una IA, inteligencia artificial, lo suficientemente inteligente para tener la inteligencia humana, esa inteligencia creará otra en cierto punto y así sucesivamente. Por lo tanto, es posible que nosotros seamos una inteligencia artificial y las probabilidades de que seamos el primer ser en crear una son muy bajas, siendo así que, ¿puede una inteligencia crear este universo entero, incluyéndose? Si aceptamos la existencia de un Dios todopoderoso que nos creó a su imagen y semejanza, ¿no seríamos seres artificiales para él? ¿Y sus leyes acaso no serían una especie de software? Todo esto producto de una aleatoriedad que tiene un tiempo y un espacio infinito para ensayar. ¿O estamos viviendo en un mundo predeterminado? Es asombroso cómo los seres humanos hemos desarrollado civilizaciones con características similares en diversos espacios y tiempos. Desarrollo paralelo, lo llaman algunos. Más asombroso aún, es observar cómo algunas aves construyen sus nidos con el mismo grado de complejidad que el de una tejedora de seda china. O la increíble arquitectura de un nido de abejas, o la de un copo de nieve, tan simétrico y tan matemático y tan inorgánico al mismo tiempo, solo para nombrar unos pocos entre una infinidad de casos. ¿Es todo esto producto de una aleatoriedad que tiene un tiempo y un espacio infinitos para ensayar? ¿O estamos viviendo en un mundo predeterminado? Algunas creencias religiosas tienen como postulados que el creador es parte de esa inteligencia que creemos poseer, y que el juego consiste en llegar a establecer contacto con él, como la única esperanza de encontrar la verdadera razón de nuestra existencia, y game over, juego terminado y ganado, o mirarlo como si fuéramos juguetes que fabrican sus juguetes y que buscan fabricar más juguetes. Por lo pronto, confiemos en nuestra capacidad de insistir en mejorar nuestro estatus como seres humanos y continuemos progresando a través de nuestras propias leyes, imperfectas, revolucionarias, y que cada día tienden a ser más pacíficas y civilizadoras, aunque no escapan de ser simplemente humanas, hechas con nuestras propias manos y mentes mortales y quizás, quién sabe, si artificiales. La idea fundamental de la hipótesis de la simulación de Birk es que todo lo que está a nuestro alrededor forma parte de un MMORPG muy sofisticado, esto es, un juego de rol multijugador masivo en línea. Supuestamente, cada humano es un jugador del juego, aunque, la hipótesis trata dos modalidades. En la primera, todos somos inteligencia artificial ejecutada directamente desde el ordenador de otra persona perteneciente a una civilización más avanzada. En la otra, los humanos somos personajes de jugador, personas conscientes que existen fuera de la simulación, pero que ocupan un personaje para jugar. Tal y como en algunos juegos escogemos un enano o un elfo. Birk cree que, en caso de que los humanos vivamos en una simulación, esta podría haber sido creada para ver cómo nos comportamos. En cierto modo, ver cómo terminaría una civilización simulada. Es un argumento con bastante lógica, puesto que los seres humanos también hacemos lo propio en los videojuegos. Si estamos dentro de un juego o simulación, lo más probable es que cada uno de nosotros tenga misiones u objetivos que cumplir. Birk relaciona nuestro personaje con las tradiciones místicas orientales y las religiosas occidentales.
Así, cada personaje contaría con determinadas características. Del mismo modo, relaciona los deseos con los deportes que realizamos o no. También vincula estos objetivos con los empleos que realizamos. Pese a ello, cree que aquellos que nos digan tienen libertad de elección para decidir lo que hacemos a continuación. Tal y como ocurre en la mayoría de videojuegos multijugador, Birk finaliza la entrevista con el medio citado expresando que es más probable que vivamos en una simulación a que no. Unas palabras que ya hemos escuchado en boca de más de un científico y que, seguramente, seguirán siendo debate de la comunidad científica, pero si lo pensamos bien, ¿acaso será que el mundo en el que vivimos está gobernado por un programador, alguna ley trascendental como aquello que podríamos decir como la verdad, Dios, o el universo mismo será el que gobierna el destino de los humanos y que todas las decisiones que creemos tomar son solo hechos predestinados, siendo parte del código de nuestra realidad? Volviendo a la carrera espacial que se desató en la segunda mitad del siglo pasado, en plena Guerra Fría, la Unión Soviética lanzó exitosamente varias estaciones espaciales de órbita terrestre en lo que fue conocido como el programa Salyut. La estación Salyut 7 fue la última de este programa y la más avanzada del mismo, pues mejoró el sistema estructural de las estaciones rusas, ya que implantó un sistema modular en contraposición con las versiones predecesoras más rústicas y monolíticas. El 12 de julio de 1984, Leonid Kisin, Vladimir Soloyev y Oleg Atkov, tres cosmonautas a bordo de la estación rusa Salyut 7, aseguran haber tenido un encuentro con lo que puede describirse como ángeles. El relato sugiere que en un momento un gas anaranjado llenó el espacio de la estructura y una explosión del mismo color lo cegó por un momento. Al recuperar la compostura, los tripulantes dicen haber visto por las ventanas a siete figuras aladas de más de 24 metros de alto aproximadamente, con una presencia colosal y un halo de luz como de nube que los hacía resplandecer, con forma y facciones físicas humanas en expresión de profunda paz y armonía. Luego de aproximadamente 10 minutos, desaparecieron. La explicación de las autoridades rusas sobre este fenómeno fue una alucinación por la variación del oxígeno y presión de la nave. Luego del día 167, llegaron otros tres cosmonautas al bordo del Salyut: Svetlana Savitskaya, la primera mujer en la historia en hacer un paso espacial, Igor Volk y Vladimir Zanibekov, que en poco tiempo experimentaron un cálido resplandor naranja presenciado los seres angelicales en el exterior de la nave, y afirmando posteriormente uno de los cosmonautas como uno de estos seres le sonrió. En general se describieron como las experiencias más sobrecogedoras y agradables, siendo en su totalidad un encuentro para nada hostil. El extraordinario incidente que sucedió en dicha estación para las autoridades rusas más escépticas solo se debió a una fatiga extrema de los cosmonautas, producto de una prolongada estancia en el espacio. Todavía no puede ser explicado al 100% por la ciencia, y hasta hoy persisten muchas preguntas de este episodio. ¿Qué vieron realmente los tripulantes del Salyut 7? ¿Y se trató de una alucinación? Y en el dado caso que haya sido una alucinación, ¿por qué todos los cosmonautas compartieron la misma imagen? ¿Era realmente ángeles alados o se trataba de nuestros vecinos espaciales? El grupo de cosmonautas rusos, entre los cuales se encontraban eminentes nombres de ciencias, doctores e ingenieros, se decidieron entonces a relatar su increíble experiencia y comprometer seriamente sus carreras profesionales, poniendo en riesgo su reputación. La narración del asombroso encuentro se publicó en varios periódicos de todo el mundo, y la noticia de que unos astronautas rusos habían tenido un encuentro con unos seres alados en el espacio llenó a las páginas de la prensa de la época. Evidentemente, se hicieron análisis físicos y psicológicos a los protagonistas del suceso al llegar a la Tierra, y no se encontró nada anormal en ellos. La versión escéptica explica que pudo haber sido resultado del agobiante viaje y la prolongada estadía. Sin embargo, nada está completamente resuelto en este caso que encabeza la teoría, dejando más preguntas que respuestas. ¿Todo fue real? ¿Qué fue realmente esos seres, ángeles o extraterrestres? ¿Cuál sería el motivo de la aparición? Y si fuera falso, ¿cuál sería el motivo de inventar una historia así? ¿Cuál sería el motivo de que tuvieran esa forma en particular? ¿Y qué sentido tiene para la NASA o cualquier otra entidad ocultar algo así?
Y es sabido que muchos fenómenos vistos en fotografías y grabaciones son explicados años después por la agencia, siempre aludiendo a un fenómeno natural desconocido o en un estudio, pues siempre se inclina por la explicación escéptica de las ilustraciones religiosas. Lo cierto es que, extraterrestres o ángeles, fenómenos o pruebas de lo sobrenatural, siempre hay mucho más que aprender y dependerá de cada quien saber si este u otros relatos o afirmaciones son reales según tus creencias. Randolph Kirkpatrick fue un espongiólogo, nidariólogo y briozoólogo británico. Fue cuidador asistente de invertebrados inferiores en el Museo Británico de Historia Natural desde 1886 hasta su jubilación en 1927. Kirkpatrick publicó un número limitado de artículos sobre las esponjas de la Antártida y el Océano Índico. Sin embargo, su trabajo más significativo se llevó a cabo en Merlia, una especie de esponja coralina, esponja que segrega un esqueleto de piedra caliza similar al coral. Fue el primero en interpretar correctamente estas inusuales esponjas, pero su trabajo fue ignorado en gran medida hasta la década de 1960, cuando Goreau y sus colegas Hartmann y Jeremy Jackson redescubrieron las esponjas coralinas en los arrecifes de las Indias Occidentales. En 1912, Kirkpatrick se encontraba en la isla de Porto Santo, en Madeira, buscando esponjas. En ese momento, llegaron a sus manos una serie de rocas volcánicas que, según aseguró, tras examinar bajo el microscopio binocular resultaron tener trazas de discos de numulites. Las rocas ígneas nacen de los volcanes o del magma. Kirkpatrick dijo que los numulites determinados están clasificados dentro del género Eozoon, término que significa animal del alba. Dado que se encontraron por todas partes, resolvió que la especie debía ser bautizada como Eozoon Universum. Por tanto, defender que había fósiles en ellas era revolucionario o muy temerario. A lo largo de 1915, publicó una serie de artículos cuya base era una idea que él consideraba revolucionaria. Sin embargo, tuvo que realizarlo a través de una imprenta privada ya que ninguna revista científica quería hacerlo. Según el paleontólogo Stephen Jay Gould, Kirkpatrick desarrolló lo que tiene que ser la más demente de las teorías descabelladas desarrolladas en el presente siglo por un naturalista profesional. Es probable que su importante trabajo sobre las esponjas coralinas fuera rechazado por sus contemporáneos debido a que publicó un libro que contenía ideas poco convencionales sobre la historia de la vida en la Tierra. Se trataba de Denumulosphere, un relato del origen orgánico de las llamadas rocas ígneas y arcillas rojas abisales, impreso en 4 volúmenes por Lamley y Dessau Kensington. La teoría de Kirkpatrick proponía que la Tierra estaba originalmente cubierta de agua y que los foraminíferos bentónicos más grandes del género Numulites eventualmente se acumularon en una capa que él llamó la Numulosfera. Además, propuso que todas las rocas de la corteza terrestre se derivaron posteriormente de esta capa numulosférica. Según esta idea, los seres llamados numulites fueron los primeros organismos con concha que, debido a la falta de depredadores, proliferaron, dominaron los mares y, tras morir, fueron el germen de la práctica totalidad de las rocas que nos rodean y en sus libros incluye ilustraciones de supuestas texturas numulíticas que había observado en granitos e incluso meteoritos. En sus últimos años admitió que esto era un error y que la arquitectura del protoplasma lo había engañado, dejando en duda que motivó a escribir su teoría. Los ataques del 9-11 fueron una serie de 4 ataques terroristas suicidas coordinados llevados a cabo contra los Estados Unidos. En la mañana del martes 11 de septiembre de 2001, 19 criminales secuestraron 4 aviones comerciales en pleno vuelo mientras viajaban desde el noreste de los Estados Unidos hasta California para provocar una de las tragedias más popularizadas en la historia moderna, pero se sabe que no ha sido la primera en suceder. Lo que quiere decir en este tema del iceberg es que debe ocurrir cada año un suceso o tragedia para que la maquinaria de guerra americana siga su marcha, y en la mente de los ciudadanos el trauma que supuso este suceso se mantenga vigente para justificar invasiones o intervenciones militares en países extranjeros. Desde la disolución de la Unión Soviética a principios de los años 90, la OTAN ya no tiene un propósito para existir, la cabeza del comunismo había sido aplastada bajo su propio peso y se estaba desmoronando junto a sus países satélites.
satélites o que compartieran un sistema similar. Así que, para no perder su posición como el único poder indiscutible del mundo, Estados Unidos y sus aliados siguieron instigando conflictos y crisis en todas partes del globo para desestabilizar a países emergentes que pudiesen crear lazos comerciales con Rusia o China, desde las guerras yugoslavas hasta la actual guerra ruso-ucraniana. Sin embargo, todas estas intervenciones fueron duramente criticadas por sectores de la población que lo veían como ataques a la soberanía de esas repúblicas, y el gobierno estadounidense debería de ocuparse de sus problemas en casa en vez de involucrarse en guerras ajenas. Al Qaeda no era desconocida para los servicios de inteligencia norteamericanos, habían financiado a su líder Osama Bin Laden durante la guerra afgano-soviética y a los mujahidines que luego una facción de estos subiría al poder y crearían el régimen talibán. La organización terrorista realizaba atentados desde 1992, tristemente recordados son los ataques de bombas del World Trade Center en 1993, las embajadas estadounidenses en Tanzania y Kenia, el hundimiento del USS Cole, etc. Osama Bin Laden solo tenía un objetivo en mente y ese era el gobierno inmoral y secular de los Estados Unidos. Se tiene constancia que el director del Centro Antiterrorista de la CIA informó al presidente Bill Clinton de que Al Qaeda se estaba preparando para lanzar atentados en Estados Unidos y que el grupo estaba entrenando personal para secuestrar aviones en diciembre de 1998. Se ha debatido y teorizado mucho sobre las circunstancias alrededor de este atentado, si no se investigó correctamente y se detuvo a los perpetradores antes de subirse a esos aviones porque todo el personal del FBI primero, CIA y NSA monitoreaban día y noche las elecciones del año anterior, si fue un autoatentado, si fue una pantalla de humo para encubrir un escándalo tan gordo de la élite política que tuvieron que derrumbar unas torres en Nueva York con civiles dentro, hologramas, si el gobierno estaba consciente todo este tiempo que algo así iba a pasar y dejaron que la bola de nieve rodara montaña abajo o mera incompetencia. La verdad es que esto causó un verdadero shock y un cambio de paradigmas en la sociedad estadounidense y de un día para el otro le declaraban la guerra al terrorismo islámico. La doctrina del shock a grandes rasgos es la explotación de las crisis nacionales, desastres o contingencias para la aprobación de reformas impopulares, el surgimiento de movimientos sociales y privatizaciones que en el contexto previo al incidente eran impensables que llegaran a darse, pero se dan debido a la confusión y agitación de la población en el momento que no les permite organizarse y estar en contra. Se han acusado de llevar a cabo estas prácticas en el golpe de Estado en Chile de 1973, la desintegración financiera de Bolivia en 1985, la huelga minera en Reino Unido de 1984-85 y la disolución de la Junta Militar del Gobierno de Argentina en consecuencia de la Guerra de las Malvinas y lo que nos concierne el 9-11 y la intervención estadounidense en Afganistán, Irak, Siria, Libia, Yemen, Pakistán, Ucrania, carteles de estupefacientes, etc. Se puede elaborar más, pero el punto es que cada año se orquestan tragedias por este estilo o se aprovechan de otras conmociones para intentar implantar el libre mercado occidental y que el complejo militar-industrial se siga beneficiando y desarrollando. Otras teorías apuntan a que si todas las masacres, las muertes en masa no son más que el sacrificio moderno para una deidad ancestral o grupo de personas para mantener satisfecha su sed de sangre, como una especie de sádico tributo que los gobiernos deben dar para dar una falsa sensación de paz y seguridad. Sabemos que no es la primera masacre, ni la última que sucederá en nuestro planeta, y eso simplemente puede ser aterrador si uno se pone a pensar detenidamente sobre la razón de dichas masacres. El fuego griego se creó en el siglo VII, por Callinicos de Leópolis, quien a menudo se acredita como el inventor de esta misteriosa arma. Callinicos era un arquitecto judío que huyó de Siria a Constantinopla debido a su preocupación por la captura de su ciudad por parte de los árabes. Aunque los historiadores saben que el fuego griego fue un arma incendiaria devastadora utilizada por los bizantinos. El fuego griego era un arma incendiaria devastadora utilizada por el Imperio Bizantino para defenderse de sus enemigos. El pueblo bizantino usó este complejo del siglo VII para repeler la invasión árabe durante años, especialmente batallas navales en donde el famoso fuego griego sorprendentemente seguía ardiendo, por lo que dicha arma era muy temida. Si bien el fuego griego no fue la primera arma incendiaria, podría decirse que fue la más significativa históricamente. Hasta el día de hoy, nadie sabe exactamente qué ingredientes se incluyeron en la mezcla.
tuvo otros nombres siendo llamado fuego marino o fuego líquido por los propios bizantinos, se calentaba, presurizaba y luego se entregaba a través de un tubo llamado sifón. El fuego griego se utilizó principalmente para prender fuego a los barcos enemigos desde una distancia segura. Lo que hizo que el arma fuera tan única y potente fue su capacidad para continuar ardiendo en el agua, lo que evitó que los combatientes enemigos apagaran las llamas durante las guerras en el mar. Algunos historiadores incluso argumentan que, al mantener protegido al Imperio Bizantino durante siglos, el fuego griego fue fundamental para salvar a toda la civilización occidental de una invasión masiva. Según cuenta la historia, Callinicos experimentó con una variedad de materiales hasta que descubrió la mezcla perfecta para un arma incendiaria. Luego envió la fórmula al emperador bizantino. Una vez que las autoridades pudieron tener en sus manos todos los materiales, desarrollaron un sifón que funcionaba como una jeringa mientras impulsaba el arsenal mortal hacia un barco enemigo. Para empeorar las cosas, el fuego griego era un brebaje líquido que se pegaba a todo lo que tocaba, ya fuera un barco o carne humana. Solo se podía extinguir con una extraña mezcla. Vinagre mezclado con arena y orina vieja. El fuego griego no solo era increíblemente efectivo, sino también intimidante. Según los informes, produjo un fuerte rugido y grandes cantidades de humo, muy parecido al aliento de un dragón. Debido a su poder devastador, la fórmula para crear el arma era un secreto muy bien guardado. Dicho secreto solo lo conocían la familia Callinicos y los emperadores bizantinos y se transmitía de generación en generación. Esta práctica fue claramente efectiva. Incluso cuando los enemigos lograron tener en sus manos el fuego griego, no tenían idea de cómo recrear ni el mecanismo que lo accionaba como la fórmula química de este fuego líquido. Sin embargo, esta es también la razón por la cual el secreto de hacer fuego griego finalmente se perdió en la historia. Muchos escritores de la antigüedad se refieren a flechas incendiarias, ollas de fuego y sustancias como la brea, la nafta, el azufre y el carbón. En siglos posteriores hicieron su aparición el salitre y la trementina, y los cruzados conocían las mezclas inflamables resultantes como fuego griego o fuego salvaje, de ahí la popularización de su nombre. Muchas otras personas intentaron la fórmula del fuego griego a lo largo de los siglos. Incluso hay algunos registros históricos de los propios árabes usando su versión del arma contra los cruzados durante la séptima cruzada en el siglo XIII. Aunque se han propuesto azufre, resina de pino y gasolina como los ingredientes utilizados en el fuego griego, la verdadera fórmula es casi imposible de confirmar. Algunos siguen convencidos de que la cal viva formaba parte de la mezcla, ya que se incendiaba en el agua, pero se sigue sin confirmar si realmente funciona. Sin duda el fuego griego continúa cautivando a historiadores y científicos que aún intentan descifrar uno de los misterios militares mejor guardados de la historia de la humanidad. Unos cosmonautas rusos encuentran bacterias misteriosas en el casco de la Estación Espacial Internacional que no pertenecen a la Tierra. El cosmonauta dijo que las bacterias vivas recolectadas de la piel del metal pueden provenir del espacio exterior. Las bacterias que fueron descubiertas en la superficie de la Estación Espacial Internacional pueden o no ser de la Tierra, afirma el cosmonauta ruso Anton Shakerlov, un ingeniero de vuelo de la expedición de la ISS que realizará su tercer viaje a la Estación Espacial en diciembre. Dijo que las bacterias vivas recolectadas de la piel metálica pueden ser extraterrestres. Se han encontrado microorganismos de la Tierra en la subestructura de la estación antes, pero llegaron ahí gracias al fenómeno de evasión de la ionosfera, donde las sustancias de la Tierra ascienden a la atmósfera. Shapleroff dijo, en los hisopos se encontraron bacterias que no habían estado ahí durante el lanzamiento del módulo ISS, así que volaron desde algún lugar en el espacio y se presentaron en el casco exterior. Agregó que las muestras están siendo analizadas por científicos y parecen ser seguras. Increíblemente, las bacterias que se encuentran en la ISS pueden sobrevivir en el vacío y en temperaturas que oscilan entre menos 150 grados y 150 grados respectivamente. El mecanismo de defensa de la estación podría suponer un grave problema a la hora de tratar a los astronautas con infecciones. Se cree que el cambio de forma inteligente ayuda a la bacteria a sobrevivir. El doctor Luis Sea, autor principal del estudio, dijo, sabíamos que las bacterias se conforman de manera diferente en el espacio y que se necesitan concentraciones más altas de antibióticos para matarlas. Tenemos otro caso similar, esta vez descendiendo a la zona marina. Cuando los buceadores descubrieron lo que parecían ser piezas de piedra antigua, incluidas columnas y discos en forma de rosquilla, que podrían haber sido bases de columnas en una bahía frente a la isla griega de Sakidnos hace varios años,
los arqueólogos del gobierno fueron enviados a investigar. Los escombros podrían haber sido las ruinas de una ciudad, informaron los científicos, y de ser así, un raro descubrimiento de un sitio arqueológico griego en aguas poco profundas. Los científicos ahora han descubierto la razón por la que no había signos de presencia humana en el sitio. Las columnas y otros objetos, dicen, no son de piedra en lo absoluto, sino de un subproducto natural fruto de la descomposición del gas metano, y fueron hechos por una antigua civilización de microbios, no de personas. Julian Andrews, un geoquímico de la Universidad de East Anglia en Inglaterra y autor principal de un artículo en la revista Marine and Petroleum Geology sobre el trabajo, dijo que él era un área de filtración fría, donde el metano en formaciones profundas se movía hacia arriba a través de fallas y luego a través de sedimentos en el lecho marino. Esos sedimentos contienen bacterias que consumen metano para obtener energía. Todo ese consumo de metano, dijo el Dr. Andrews, cambió la química del agua de mar que saturó los sedimentos. Eso hizo que los minerales disueltos se precipitaran del agua como una roca llamada dolomita, y la dolomita cementó las partículas de sedimento en su lugar, formando concreciones. Las columnas y otras formas resultaron de la dispersión del metano de diferentes maneras a través de los sedimentos a medida que el agua fluía hacia arriba. El Dr. Andrews dijo que el análisis de los investigadores sugirió que la concretización podría haber ocurrido hace varios millones de años más profundo en los sedimentos, y que los objetos habían estado expuestos con el tiempo a medida que el lecho marino se erosionaba. Esto nos pone a pensar en la posibilidad de que, así como nosotros, los seres humanos, hemos creado civilizaciones, que nos hacen pensar que los seres microscópicos tal vez no lo hagan de una forma que no comprendemos en su totalidad. ¿Qué nos hace pensar que los seres microscópicos no lo puedan hacer? Sin duda, es un tema que da mucho de pensar sobre cómo nuestro mundo es más complejo a medida de que los avances tecnológicos son cada vez mayores. Quizás esta sea la clave que nos ayude a ver de mejor forma cómo fueron los primeros días de vida dentro de la Tierra. Como los hongos han pirateado el planeta y nuestros cuerpos, estamos constantemente microdosificando micotoxinas. Sin embargo, los campos de la ciencia, la biología, la química, incluso la filosofía y las religiones se niegan a considerar cómo es que los hongos lo cambian todo. Conocemos menos del 5% de especies de hongos en este planeta. Los micólogos estiman que hay cerca de 5 millones de especies diferentes. Este campo está muy poco estudiado. Los hongos son el reino de los organismos dominantes en este planeta. Ellos terraformaron el planeta y son la fuerza impulsora detrás de la evolución. Compartimos ancestros comunes con los hongos y, de hecho, estamos inoculados con muchas especies diferentes de hongos sin los cuales no existiríamos. Los hongos son capaces de formar fusiones simbióticas con casi cualquier organismo que deseen, desdibujando las líneas entre la individualidad y la clasificación de la vida misma. Son capaces de imitar células y comunicarse a través de los límites que hemos establecido para las criaturas. Los más conocidos son los hongos micorrízicos y los árboles que conectan bosques enteros, pero también hay líquenes, que son organismos que combinan plantas y hongos y, a veces, bacterias en una sola colonia cooperativa. Los humanos seguimos esta misma marcha, estamos compuestos por más hongos y bacterias que humanos, de hecho, humano es un concepto que se desmorona a nivel microscópico. Somos una colonia de organismos, tanto parásitos como altruistas que están en constante comunicación con el sistema nervioso. Antojos. Cándida fúngica que desea ciertos alimentos ácidos y azucarados. Eres castigado por negarlos con dolores de hambre y debilidad, incluso si acabas de comer. ¿Qué produce picor? Las hifas fúngicas irritan sus nervios para que se rasquen hasta romper la barrera protectora de la piel. Bostezando. Los hongos están activando un impulso muscular para que respires más esporas. Cada vez más trastornos mentales están vinculados a problemas dietéticos y estos problemas dietéticos provocan un aumento de hongos patógenos y micotóxicos debido a la descomposición de la respuesta inmune del cuerpo que conduce a su control y piratería del cerebro. De hecho, todas las enfermedades son el resultado de una infección por hongos, desde las infecciones hasta el resfriado y el cáncer. Son todos hongos, los conceptos de Dios, lo sobrenatural, los mitos, las leyendas populares y las nociones de los buenos y malos espíritus, las maldiciones y la magia giran en torno a los hongos. Los humanos antiguos no tenían microscopios, por lo que personificaron esta fuerza invisible que condujo a ideas cada vez más abstractas de Dios y lo espiritual.
Sin embargo, identificaron correctamente estos fenómenos como una fuerza sensible y consciente. Desafortunadamente, una vez que los hongos entran en ti, lleva mucho tiempo deshacerse de ellos. Se entierran profundamente en tu cuerpo e imitan a las células humanas casi mejor que nuestras propias células. Puede notar que sus síntomas empeoran por la noche o durante los días lluviosos, pero se reducen cuando sale el sol. Sigue comiendo sano y evita los alimentos que les gustan a los hongos, el azúcar y la acidez. Es terrible cómo la industria médica descuida todo esto. Vivir con ese tipo de dolor crónico es un infierno. Es un poco desconcertante sobre cómo el cuerpo humano y el cerebro están controlados por hongos y bacterias y somos sus marionetas en una cuerda. Lo sorprendente es que los hongos no se limitan a los humanos, existen hongos que controlan a las hormigas y las hacen trepar a los árboles. Luego crecen fuera de la cabeza de las hormigas como el cuerno de un rinoceronte mientras usan su cuerpo como nutriente. Somos anfitriones de tantos parásitos y no podemos vivir sin algunos de ellos y algunos de ellos son mortales para nosotros. La mayoría utiliza el cuerpo en lugar de matarlo porque nuestro cuerpo es tierra para ellos. Inicialmente, los homínidos o Homo sapiens, en su forma más primitiva de sus antepasados, eran habitantes de los árboles, pero a medida que las áreas boscosas se redujeron y la región cubierta por la sabana se expandió, así como el crecimiento de la población y los centros urbanizados, tuvieron que adaptarse y empezar a desarrollar un modo más eficiente para desplazarse, dando así lugar al movimiento a dos patas o bipedalismo. Los homínidos se vieron obligados a sobrevivir en áreas cubiertas de hierba alta artificial y sin árboles. Porque si la hierba era alta, aquellos que podían mantenerse erguidos durante períodos prolongados obtuvieron una ventaja táctica y eficaz para la supervivencia. Con el tiempo, el rasgo se hizo más y más prominente hasta que ponerse de pie se convirtió en la regla principal y no en la excepción. Esto explica en parte por qué la columna vertebral se ve en forma de S en lugar de ser solo una línea recta. ¿Por qué sucedió al desarrollar una lordosis lumbar en lugar de que los humanos fueran diseñados para pararse erguidos? Esta es también la razón por la cual el dolor de espalda es tan común en las personas mayores. La columna en forma de S se le forma demasiada tensión en los ligamentos inferiores. Como la mayoría de las adaptaciones, evolucionó lentamente durante un periodo largo de tiempo. Lo más probable es que alguien se puso de pie un día y comenzó lentamente a caminar, lo que podría explicar la cola vestigial del cual solo hay 100 casos registrados. Ante todo, lo anterior cabe ahora repasar la evolución global de la bipedestación y dar a todo esto una visión de conjunto. Los fósiles hallados parecen indicar que antes de los 8 millones de años ya habían evolucionado unos primeros simios bípedos arborícolas. Por aquel entonces un inmenso manto boscoso se extendía desde África hasta Asia cruzando también el continente europeo. En estas selvas existían simios con un bipedismo especial, el arborícola, y que el orangután preservó. Esta bipedestación arbórea fue distinta de la posterior de campo abierto. Los ecosistemas arbóreos propiciaron unos simios bípedos de brazos largos, clavículas anchas y caja torácica triangular para asirse a las ramas. En concreto, la articulación entre el metatarso y las falanges se hallaban orientadas hacia arriba, facilitando la propulsión del cuerpo durante el caminar. El bipedalismo marchador evolucionó poco después de Ardipithecus. Cerca de los 4 millones de años, y en espacios más abiertos como sabanas y bosques de galería, empezaron los primeros bípedos marchadores a desplazarse. Ello propició, y a largo plazo, unos simios de brazos más cortos y con una caja torácica elipsoidal, todo ello bajo la necesidad de caminar más por el suelo y menos por los troncos. Ahora solo falta saber quiénes fueron estos primeros bípedos de campo abierto, algo que de nuevo nos descubrirá muchos prejuicios en la evolución humana. Sao Don es tanto una ciudad mediana como un condado con varias ciudades más pequeñas en Heilongjiang, la provincia más al noreste de China en la frontera con Rusia. Sao Don se encuentra a unas 37 millas al noreste de Harbin, la capital de la provincia de Heilongjiang, y tenía aproximadamente 210.000 habitantes en 1995, lo que para los estándares chinos es bastante pequeño. Fue durante una de las más gélidas noches en noviembre que Sao Don se convirtió en la zona cero del peor tiroteo
museo masivo conocido de China, un evento que todavía está envuelto en el más absoluto de los misterios, con la mayoría de los archivos e informes de incidentes presumiblemente archivados de forma segura, fuera del ojo público en algún lugar de los vastos archivos nacionales de la Oficina de Seguridad Pública de Harbin. Los eventos de esa fatídica noche, más tarde designada oficialmente como el caso de asesinato con arma de fuego más importante del país, se puso en marcha casi un año antes, cuando una serie de eventos desafortunados reunió a dos hombres, Jian Limin y Feng Wanai, ambos en común que tenían un odio ardiente por una ciudad y un sistema que percibían demasiado blando y de haberlos agraviado. A partir de septiembre de 1995, los dos comenzaron a reunirse y planificar cuidadosamente su ataque a diario. Es importante saber que, si bien ambos eran individuos muy vengativos, de ninguna manera eran impulsivos al respecto. Especialmente, Jian Limin sería descrito más tarde como un individuo muy inteligente y calculador. Inusualmente, Jian, a pesar de su carácter generalmente introvertido, aparentemente era el miembro dominante y asertivo de este dúo asesino tan peculiar, lo que llevó a la policía a especular más tarde que Jian podría haber tenido al menos algunos rasgos de personalidad psicópata. Prepararon meticulosamente todo lo necesario para que su plan tuviera éxito, que incluía no solo armas y entrenamiento previo, sino también una amplia vigilancia de sus futuras víctimas, rutas de patrullaje policial y turnos de trabajo rotativos para determinar su rutina diaria y elegir el momento idóneo para el ataque. Informes no confirmados indican que estos datos recopilados llenaron más de una docena de cuadernos que luego fueron recuperados en sus hogares. Alrededor de las 18 horas del 18 de noviembre de 1995, abandonaron sus hogares por última vez y se dispusieron a matar primero a todos los que estaban en la lista de asesinatos de Jian Limin y luego a todos los que estaban en la lista de asesinatos de Feng Wanai. El primer objetivo elegido por Jian fue su exnovia Ou Chunhua, sin relación con Ou Chen, ya que sintió que ella jugó con sus sentimientos y supuestamente también lo engañó con una estafa de blanqueo de dinero. Al llegar a la casa de su objetivo, Jian derribó la puerta abajo y los dos entraron corriendo. Sin embargo, su objetivo Ou Chunhua no estaba allí en ese momento, y solo se encontraron con su esposo Li Yongbin, su hermano menor Li Yongjunio y sus amigos Li Wuchen, Luo Jishan y Wang Yongfa jugando Mahjong, un juego de mesa muy popular en China. Varias personas en el vecindario escucharon todo lo que sucedió después de los allanamientos de morada, y luego ayudaron a la policía a reconstruir el escenario del crimen y qué sucedió exactamente a continuación. Sin decir una palabra, Jian Limin levantó su escopeta e inmediatamente abrió fuego, matando a Li Yongbin y Li Yongjun. Los otros tres presentes estaban tan atónitos por lo sucedido que ni siquiera gritaron ni pidieron que los perdonaran. Posteriormente, Feng abrió fuego contra los otros tres, descargó un total de 11 rondas en ellos y mató a todos los que estaban allí. Al salir de la casa, caminaron 15 metros hasta la casa de Xiao Hongwei, otra persona en la lista de asesinatos de Jian y su familia. Los lugareños generalmente no cierran sus puertas con llave durante el día, por lo que los dos invadieron la casa sin esfuerzo. La familia Xiao estaba comiendo en ese momento y los cuatro fueron alcanzados por dos disparos de Jian antes de que Feng caminara alrededor de la mesa y, al ver que dos de ellos aún respiraban, disparó una última ronda estilo ejecución en cada una de sus cabezas. Durante más de 40 minutos, la policía instó a Jian a que se rindiera, pero cada vez sus órdenes eran respondidas con más fiereza y disparos por parte de Jian. Finalmente, a las 22:30, al darse cuenta de que perdería el conocimiento por la pérdida masiva de sangre tarde o temprano y que estaba rodeado por la policía tras una persecución que duró más de 3 horas, Jian Limin sacó de su bolsillo la pistola calibre 77 que le robó al oficial Zhou Shoufang y se hizo la autoeliminación, acabando así con su propia vida, y con ella la masacre de 4 horas y media que se cobró la vida de 32 personas y 16 heridos. La masacre de Shao Dong, a pesar de ser el peor tiroteo masivo de China, sigue siendo trágicamente bastante desconocida a día de hoy. Esto es en parte por diseño, ya que todo el caso, desde la incautación ilegal del automóvil de Feng Wanai y por adquisición ilegal de armas y municiones hasta la respuesta policial atrozmente lenta, muestra cuánto fallaron las autoridades en prevenir esta tragedia. Por supuesto, esto es algo que el PSSH, que se ve a sí mismo como el guardián de la seguridad, así como los burócratas locales, que intentaron absolutamente
absolutamente todo para culpar a los dos oficiales de la ciudad de Sisan no dudarán en desmentir, dado que respondieron al incidente lo mejor que pudieron. No quiere ser de dominio público en aras de mantener el orden establecido. No se izaron banderas a media asta, no se construyeron jardines conmemorativos, ni siquiera se hizo una simple placa para conmemorar las víctimas de la masacre de Shaodong. En lugar de que la noticia del incidente se apoderara del país, lo único que dejó fue a Shaodong en los siguientes días en un silencio mediático ensordecedor. Sin embargo, el incidente sí llamó la atención de todos los niveles del gobierno chino y las agencias de seguridad. En Heilongjiang, el secretario general del Comité Provincial del Partido, Yue Qifeng, el gobernador provincial Tian Fengshan, el vicegobernador provincial Yang Xiai, y otros, hicieron serios comentarios sobre el incidente. La investigación concluyó silenciosamente y cajas sobre cajas de evidencia fueron transportadas a la Oficina de Seguridad Pública de Harbin, probablemente para nunca jamás ser vistas públicamente. La información sobre el incidente solo comenzó a aparecer en línea a mediados de la década del 2000, pero siguió siendo tan oscura y desconocida que ni siquiera apareció en la hoja informativa del asesino en masa Adam Lanza. La mayoría de las cuentas detalladas solo aparecieron a mediados de la década del 2010, por lo tanto, no se puede aseverar con absoluta certeza que los detalles de la historia son verdaderos y precisos. Es uno de los asesinatos violentos más mortíferos de la historia moderna y el tiroteo masivo más mortífero de la historia de China. La tetera de Russell es una analogía, así como una discusión aparentemente tonta, en realidad es la base de varios de los más acalorados debates entre ateos y creyentes. A esta analogía se le conoce como la tetera de Russell, porque la expuso por primera vez el filósofo y matemático británico Bertrand Russell en 1952 en un artículo titulado ¿Existe Dios? La intención de Russell no es atribuir la carga de la prueba sobre el incrédulo, sino demostrar que una afirmación sin pruebas no es sostenible, citando lo que él dice. Si en libros antiguos se afirmara la existencia de la tetera, se enseñara como la verdad sagrada cada domingo y se inculcara en las mentes de los niños en las escuelas, dudar de su existencia sería visto como una excentricidad y el escéptico merecería la atención de un psiquiatra o un inquisidor en tiempos anteriores. Según su opinión, si alguien desea creer en una tetera astronómica o en un ser mítico está en su derecho, pero si quiere convencer a los demás de su creencia debe aportar pruebas, no castigar a los que piensan con raciocinio y no con fe. En sus libros El capellán del diablo, 2003, y El espejismo de Dios, 2006, el biólogo Richard Dawkins usó la tetera como una analogía de un argumento en contra de lo que llamó conciliación agnóstica, una política de apaciguamiento intelectual que permite dominios filosóficos que conciernen asuntos exclusivamente religiosos. La ciencia no tiene forma de establecer la existencia o no existencia de un Dios. Por lo tanto, según el conciliador agnóstico, debido a que se trata de una cuestión de gusto individual, la creencia y la incredulidad en un ser supremo merecen igual respeto y atención. Dawkins presenta la tetera como una reductio ad absurdum de esta posición. Si el agnosticismo exige dar igual respeto a la creencia e incredulidad en un ser supremo, entonces también debe dar igual respeto a la creencia en una tetera en órbita, ya que la existencia de una tetera en órbita es tan plausible científicamente como la existencia de un ser supremo. El químico Peter Atkins dijo que el punto de la tetera de Russell es que nadie tiene la carga de refutar afirmaciones. La navaja de Occam sugiere que la teoría más simple con menos afirmaciones, por ejemplo, un universo sin seres sobrenaturales, debería ser el punto de partida en la discusión en lugar de la teoría más compleja. Respondiendo a la invocación de la tetera celestial de Russell por Richard Dawkins como evidencia contra la religión, una apología del filósofo Paul Chamberlain sostiene que tales argumentos se basan en una distinción indebida entre las afirmaciones positivas y negativas. Chamberlain dice que es lógicamente erróneo afirmar que las afirmaciones de verdad positiva tienen una carga de prueba mientras que las afirmaciones de verdad negativa no. Dice que toda afirmación de verdad, ya sea positiva o negativa, tiene una carga de prueba.
El crítico literario James Ward ha argumentado que creer en Dios es mucho más razonable que creer en una tetera, porque Dios es una gran idea que no se refuta analógicamente por referencia a las teteras celestiales o las aspiradoras, que carecen de la necesaria grandeza y grandeza, y porque Dios no se puede cosificar, no se puede convertir en una mera cosa. Un contraargumento presentado por el filósofo Eric Reitan es que creer en Dios es diferente de creer en una tetera, porque las teteras son físicas y, por lo tanto, en principio verificables, y que dado lo que sabemos sobre el mundo físico, no tenemos ningún bien razón para pensar que la creencia en la tetera de Russell está justificada, y al menos alguna razón para pensar que no. A menudo dicha analogía es usada como un argumento en contra de la religión, o, más exactamente, en contra de la noción de que la religión debe ser refutada. Dado que es imposible refutar a un Dios, la carga de la prueba recae en quien afirma que Dios existe. O aunque mucha gente crea en él, no quiere decir que él exista realmente. Dicha analogía no resulta determinista y no establece que realmente no pueda existir una deidad. Únicamente pretende hacer ver que la argumentación de su existencia no puede basarse en la imposibilidad de negar absolutamente nada. Pero más allá del ámbito religioso en sí, la analogía seguiría siendo aplicable en toda aquella situación en que se demande una prueba que, dadas las condiciones presentadas en la hipótesis o creencia asumida, no fuera imposible realizar una verificación o falsación del asunto. Por ejemplo, si alguien le pide que demuestre que algo sucedió, y su argumento es demuestra que no sucedió, entonces su argumento probablemente sea poco creíble y confiable. Esto sirve de base, por ejemplo, a aspectos subjetivos como las creencias y prejuicios que hacemos sobre los demás, determinados preceptos morales o aspectos organizativos como el liderazgo o el poder. Esta es una novela escrita por Aleister Crowley, cuya sinopsis se resume así. Aproximadamente un año antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial, una joven llamada Lisa la Giufría es seducida por un mago blanco, Kirill Gray, y la convence para que lo ayude en una batalla mágica con un mago negro y su logia negra. Gray intentaba salvar y mejorar la condición de la raza humana, impregnando a la niña o niño con el alma de un ser etéreo. Los niños de la luna o Moonchild. Para lograr esto, deberá mantenerse en un ambiente aislado y se llevarán a cabo muchos rituales mágicos preparatorios. El mago negro Douglas está empeñado en destruir el plan de Gray. Sin embargo, los motivos últimos de Gray pueden no ser lo que parecen, es como si tuviera otro tipo de intenciones en esta guerra mágica. El ritual de Moonchild se lleva a cabo en el sur de Italia, pero las organizaciones ocultas tienen su sede en París e Inglaterra. Se menciona que mucho de lo que sucede en la novela son las vivencias del mismo Crowley en el sur de Italia, haciendo varios paralelismos con los sucesos ocurridos en la novela. Ahora, una vez entendiendo su importancia, primero debemos entender que, si bien esto es una novela, el mencionado ritual de cierto modo existe. Esto fue por posible por el ingeniero aeroespacial Jack Parsons, quien se involucró a la creación de cohetes, también se involucró cada vez más en el culto de magia negra de Aleister Crowley. La creencia de Parsons en la magia puede haber permitido su trabajo con cohetes, o quizás viceversa. Para Parsons, el viaje en cohete prometía el descubrimiento de algo más en el universo, y la magia cumplía un objetivo similar. Quien llevó a cabo el trabajo de Babilón, una serie de rituales destinados a invocar a la diosa telémica Babilón en la Tierra. Ella es también conocida como la madre de las abominaciones, es la diosa mística que Jack Parsons y L. Ronald Hubbard, quien es el fundador de la religión de la cienciología, finalmente esperaban conjurar. El sistema de creencias telemitas afirmaba que Babilón era, o al menos representaba, la Tierra misma. Mientras Parsons se preparaba para los rituales ocultos del trabajo de Babilón, Hubbard entró en escena. Parsons le dijo a Crowley que, aunque Hubbard carecía de entrenamiento mágico, tenía una cantidad extraordinaria de experiencia y comprensión en el campo. Hubbard parecía tener algún tipo de visión astral altamente desarrollada. Él y Ronald Hubbard continuaron trabajando con Marjorie Cameron, con quien Parsons se casó en 1946, además de que fue una actriz muy reconocida por ser muy recurrente en muchas de las películas realizadas por Kenneth Anger. Pero a grandes rasgos, ¿qué es o quién es la Mujer Escarlata?
Ante todo, ella es de suma importancia, pues al ser una sacerdotisa telemita en este tipo de trabajos, ella representa a Babilón, conocida como la mujer guerrera y la iniciadora de la vida y muerte. Ella personifica a la lujuria máxima, de ahí que parte de la ceremonia fuera de carácter pecaminoso y terminara en un frenesí exaltante. El papel principal de la Scarlet Woman era ayudar a manifestar las energías de León de Horus. Crowley creía que varias mujeres en su vida ocuparon el cargo de mujer escarlata, ya que ella tiene una relación con el susodicho Eón de Horus, ya que es la llave para el nacimiento del Moonchild en la última etapa de la ceremonia. Se menciona que Jack Parsons, para que pudiese realizar el ritual de Moonchild, que para fines prácticos servía para invocar a Babalón, se dividió en tres fases. La primera era, a grandes rasgos, realizar los trabajos de Babilón y conseguir a la mujer escarlata, que en esta versión de los hechos era su esposa Marjorie Cameron, quien tuvo bastante presencia en esta ceremonia. Su segunda es la de hacer el ritual junto con la mujer escarlata y concebir a Moonchild para que la fase final nazca este último, dando origen al famoso Eón de Horus, dando así el origen a una nueva era para la humanidad. Básicamente es aprisionar un ente en una prisión de carne viviente, el cual como sacrificio se comerá esa alma pura, el ser concebido en los trabajos de Babalón, y quedará atado a su nuevo cuerpo físico, al que llamaremos la vasija de carne, como si de un homúnculo se tratase. El trabajo de Babalón no fue el primer intento de concebir un feto divino, pues la magia sexual practicada por Crowley, aunque aparentemente enfocada únicamente en los placeres libertinos, estaba sinceramente enfocada en concebir a Moonchild. Crowley aclaró eso en algún momento, sin embargo, esta noción no era nueva. Muchas religiones antiguas y magos han intentado crear niños divinos o Moonchilds a lo largo de la historia, aunque muchas veces sin éxito. Vamos a explicar parte por parte cada una de las fases del ritual de Moonchild para que se pueda entender mejor. La primera fase inició del 4 al 15 de enero de 1946, cuando Parsons y Hubbard se involucraron en este ritual de encantamiento, que consistía en agitar talismanes y otra magia negra, fielmente descrito en Parsons' Diary como conjuración del aire, invocación de la varita, y consagración de la daga del aire. Parsons varias veces menciona que durante el ritual se produjeron tormentas de viento un par de noches y en una de ellas, la energía eléctrica se cortó repentinamente. Pero nada ocurrió sin mayores consecuencias hasta el 14 de enero, cuando Ron fue golpeado en el hombro derecho y se le cayó una vela en la mano. Para la primera de estas tres ceremonias de nacimiento, que comenzó el 1 de marzo, Hubbard vestía una túnica blanca y llevaba una lámpara, mientras que Parsons vestía una prenda negra con capucha y llevaba un cáliz y una daga ceremonial. En el transcurso de dos semanas, Hubbard y Parsons intentaron llevar al Moonchild al mundo. Los dos se involucraron en cánticos rituales, dibujando símbolos ocultos en el aire con espadas, derramando sangre animal en runas y dándose placer para impregnar tabletas mágicas. El relato de Parsons sobre el comienzo del ritual y las dos primeras partes de este, que se realizaron a continuación, es el siguiente. El escriba dijo: el año de Babilón es 4063, ella es la llama de la vida, el poder de la oscuridad, destruye con una sola mirada, puede tomar tu alma. Se alimenta de la muerte de los hombres. Horrible a la vez que hermoso. El escriba, ahora pálido y sudoroso, descansó un rato y luego continuó. Hay dos posibles razones por las que Hubbard mostró ansiedad llegados a esta etapa de la ceremonia, dice el dueño de los papeles. Yo estaba profundamente conmovido por la profundidad espiritual de la ceremonia, o no sabía qué decir o hacer a continuación. Hubbard instruyó además a Parsons. Muéstrate ante Nuestra Señora. Dedícale tus órganos. Muéstrale tu mente. Dedícale tu alma. Porque ella te absorberá. Retírate del contacto humano hasta el mediodía de mañana. No hables de este ritual con nadie. No discutas nada de eso. No consultes ningún libro más que tu propia mente. Tú eres un dios. Compórtate en este altar como un dios ante otro. El día 3 el ritual comenzaba 4 horas antes del amanecer. Ron le dice a su compañero: extiende una sábana blanca. Coloca sobre ella sangre de nacimiento o reconocimiento. Visualízala acercándose hacia ti. Piensa en las cosas lascivas que pudiste y no pudiste hacer. Todo es bueno para Babilón. Preserva la base material. La lujuria es de ella, la pasión es tuya. Considera a la bestia ultrajando. Estas invocaciones, junto con otros pasajes, indican que Parsons había recolectado especímenes de su propia esencia y el fluido íntimo de su mujer, Marjorie Cameron, que también fue partícipe en la mayor parte de este ritual, y que gracias a los trabajos de Babalón, Marjorie Cameron se había vuelto la mujer escarlata de Parsons, logrando así completar la segunda fase del ritual.
En la religión Telema dividió la historia de la humanidad en tres eones: Isis, matriarcal, madre tierra; simple, Osiris, paternal, sufrimiento; mortalidad; y Horus, autorrealización, siendo las tres partes conformando parte de un todo místico. Crowley afirmó que el eón de Horus comenzó en 1904, aunque no existe consenso con respecto a la duración oficial de un eón o por qué Crowley decía o afirmaba eso. Algunos afirman que pueden durar entre 100 y 2000 años. El clímax de la ceremonia ocurrió al día siguiente con Ron en el altar con dos sujetos en pleno frenesí de lujuria. Sobre Rachmaninoff entonó frases como: su boca es roja y sus caderas son hermosas, y sus lomos están llenos de fuego. Parsons exaltado escribió al día siguiente: Babilón está encarnada sobre la tierra hoy esperando la hora adecuada de su aparición. Y en ese día mi trabajo al fin estará completado y seré llevado por el aliento del Padre, tal como está escrito. De hecho, Parsons quedó impresionado por la explosión de combustible de un cohete en su laboratorio experimental en Pasadena, que no pudo reaccionar a tiempo, muriendo el 17 de junio de 1952 a los 37 años, de cierta manera cerrando el ciclo y cumpliéndose la profecía dicha por él mismo 6 años antes. Muchos dicen que fue un accidente, otros mencionan que estaba haciendo un experimento mágico. El laboratorio de su casa se incendió. La mitad de su rostro no sobrevivió a la explosión y, aunque estaba vivo cuando llegó la policía, falleció poco después de tan lamentable suceso. Incapaz de contener su alegría, Parsons decidió contarle a Crowley lo que había sucedido tiempo antes de su muerte. El 6 de marzo escribió: apenas puedo decirle o decidir en pocas palabras lo que estoy a punto de escribir. Estoy bajo el mando de un secreto extremo. He tenido la experiencia devastadora más importante de mi vida. Crowley quedó estupefacto por la noticia de la ceremonia de iniciación. Con una clara nota de preocupación, envió una carta el mismo día al jefe de su American Cool diciendo: aparentemente, Parsons o Hubbard o alguien está produciendo un Moon Child. Me pongo bastante frenético cuando contemplo la idiotez de esos patanes. Lo más relevante en este ritual, dejando de lado el frenesí de lujuria, es el mientras se hace dicho ritual, es el remover el alma de un ser puro sin haber cometido un pecado más que el pecado original, antes de llegar al mundo de los mortales, implantar el alma de un ser de quinta dimensión y tras hacer eso la gestación del Moon Child. La última parte del ritual, y que esta era crucial para el nacimiento del Moon Child, era su mismísimo nacimiento, traerlo a la vida, y es que se cree que mediante este ritual anteriormente descrito, se tiene la creencia de que es la consecuencia y respuesta a estos rituales ceremoniales. Parsons esperaba que naciera una niña alrededor de 1947, pero con el nacimiento del Moon Child llevó a que directamente falleciera Crowley en ese año, dando una vida por otra. De hecho, ese año nació una persona tan influyente que puede ofrecer la mayor prueba irrefutable de que el ritual de Parsons funcionó. Esa no sería otra que Hillary Rodham Clinton. Uno puede preguntarse por qué precisamente ella. Se sabe que Parsons vivía cerca de personas influyentes y que llegó a tener estrecha relación con la familia Bush, entonces uno se preguntaría por qué no hacer que el Moon Child crezca en un ambiente donde estén personas influyentes, así podría tener un acceso más rápido a lo que busca un Moon Child, la supremacía y el poder. Curiosamente, Parsons más tarde se refirió nuevamente a Babilón de Scarlett Woman y esta vez con este nombre particular en su libro El Anticristo. El 31 de octubre de 1948, hace 69 años atrás, cuando la niña solo tendría un año de edad, Parsons escribió que su espíritu lo contactó, llamándose a sí mismo Hillarion, quien, dijo, se convertiría en una figura pública internacional, dedicada a llevar a buen puerto la obra del Anticristo. ¿Por qué es esto último tan importante? ¿Qué tan importante es este Moon Child? Pues porque la etimología de Hillarion es el arcano Yadi, siendo una modificación de dicho nombre, esclareciendo que el fruto de este macabro ritual orgiástico mágico llevado a cabo por Parsons y Hubbard fue la mismísima Hillary Clinton, y que básicamente ella es el equivalente a Babilón barra Eón de Horus o la ramera de Babilón o Moon Child, dispuesta a acarrear el final de nuestra era. Ante todo, esto te preguntarás por qué se crearía un ser con semejantes características y poder. ¿Cuál sería su propósito? La respuesta es el crear una generación de seres atemporales, una raza superior que domine a los mortales, ya que los Moon Child serían la encarnación viva de un ente a través de un ser humano superior para poder dominarnos cuando el Eón de Horus haya comenzado, o en pocas palabras sería una especie de anticristo. Al haber nacido sin un alma humana, este ser no tendría carga kármica y por lo tanto ellos serían un lienzo en blanco, sin pecados ni arrepentimientos, por lo que podrían realizar distintas acciones para su nuevo legado sin el problema
problema del karma o los pecados, ya que ellos de cierto modo estarían limpios, además de que ellos no podrían ser juzgados por una corte celestial o un demiurgo como si de un mortal común se tratase, tendría que ser una deidad superior como Dios o Asmodeo. Los rituales del Moonchild que son mencionados en su libro se basan en sus experiencias estando en otras logias, entre ellas los Rosacruces y el Limbo de Sangre. Hay muchos paralelismos con el ritual Moonchild que ha inspirado a bastantes canciones. Con el mencionado nombre, aunque pocas mencionando al ritual mismo, así como la serie de Twin Peaks, quien ha sido la adaptación de momentos cruciales del ritual más fiel hasta la fecha. En el podcast de La Voz se habla de manera más detallada si se gusta entender mucho mejor acerca de esta clase de temas ocultos. Para concluir, quien quiera acercarse y adentrarse sin prejuicios a estos temas, podrá ver enseguida que, tanto en estos últimos como en la novela homónima del mismo nombre, se percibe a la gran bestia literaria que era Crowley, que su inteligencia le superaba en algunas ocasiones, pero de cuya compañía y entendimiento por parte de las mentes abiertas que quieran adentrarse en su terreno, podía salir genuinamente transformado y satisfecho intelectualmente al compartir con entusiasmo sobre cuán débil es el hilo por el que el ser humano va ascendiendo hasta las estrellas hacia una era dorada. La muerte es esencialmente solo la inconsciencia que también ocurre durante el sueño. Cuando te despiertas, una nueva conciencia tiene lugar en tu cuerpo con los mismos recuerdos y sentimientos que la mente anterior, simplemente una ilusión. La evolución no tiene ningún propósito en la continuación de la conciencia, ya que ni aumenta ni disminuye la posibilidad de supervivencia. No eres la misma persona que tú eras ayer. Todo eso es falso. Tu sueño es solo una nueva conciencia tratando de adaptarse a la existencia. Así que fue una muy mala idea poner este video de fondo mientras intentabas dormir, ¿no es así? Tu sueño es solo la nueva conciencia tratando de adaptarse a la existencia. Así que no vayas a dormir. Debido a su fuerte carga cultural indígena, que se aleja del excesivo racionalismo occidental, México es destino atractivo para aquellos que gustan explorar las sendas esotéricas y del misticismo. A lo largo de su historia, en nuestro país han aparecido personajes que rayan en lo paranormal, desde presidentes como Francisco Madero o Plutarco Elías Calles, hasta santos apócrifos como el Niño Fidencio o María Sabina. Sin duda, uno de estos seres humanos que ha marcado la vida espiritual del país es Pachita, una chamana que fue objeto de estudio del científico Jacobo Greenberg y cuya vida estuvo sumergida en el misterio. De acuerdo con Greenberg, Bárbara Guerrero, alias Pachita, nació en 1900 en Parral, Chihuahua. Abandonada por sus padres, Pachita fue criada por un afrodescendiente llamado Charles, quien le enseñó a observar las estrellas y a sanar. Posteriormente, Pachita se unió a las filas del revolucionario Francisco Villa, donde luchó, sumida en la pobreza. Pachita fue también cabaretera, vendedora de billetes de lotería y cantante en transportes públicos, sin una mirada moralista. Greenberg apunta que todas estas experiencias forjaron un carácter sabio en Pachita, pues había enfrentado con la realidad cruda, trascendiendo el mundo de las ilusiones. Debido a esta profundidad espiritual, Pachita habría desarrollado la capacidad de obrar portentos, lo que la convertiría en la chamana más poderosa en la historia de México. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970, cuando a su consultorio, en la enigmática Casa de las Brujas de la colonia Roma, asistían personajes de todas las clases sociales. Ahí, Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un portento. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. Pese a que la gente la buscaba a ella, Pachita no se atribuía los dones curativos a sí misma, pues aseguraba que su cuerpo era poseído por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito. De acuerdo con Pachita, el Tlatoani habría sido el último poseedor de la facultad de obrar portentos, de ello que requiriera de un cuerpo para poder seguir ayudando a la gente enferma y necesitada. Por otro lado, Alexander Jodorowsky también le llamó la atención la serie de Milagros, la curandera, que operaba a corazón abierto con un único cuchillo viejo como instrumento quirúrgico, por lo que viajó por todo el país para buscarla
y que le platique su acto místico, casi mágico. Por fortuna la encontró y su vida cambió para siempre. Alexander llegó a una habitación oscura, alumbrada por unas cuantas velas. En el suelo había varios cuerpos envueltos en sábanas ensangrentadas. Al fondo, en una habitación contigua, yacía un enorme sillón donde la vieja bruja descansaba. Él la describe como pequeña, gorda, con una larga frente abombada y un ojo más bajo que el otro, como caído, velado por una membrana blanca. Ella aceptó al visitante con gentileza. Él le pidió ver sus manos bañadas en sangre. Se quedó azorado. La palma de aquella mano tenía la suavidad y la pureza de una virgen de 15 años. Entre la base de sus dedos medio y anular brilló un objeto metálico muy pequeño. Era un triángulo dentro del cual había un ojo. Alexander pidió ser partícipe de las operaciones y ella accedió. 2 días después, llegó el aclamado momento. Alexander regresó a la penumbra y descubrió, por otro huésped, que la luz directa dañaba a los órganos y había que estar a oscuras. Pachita le pidió leer un poema. De pronto, la que parecía una anciana cansada lanzó un grito estentóreo, alzó el brazo derecho y habló con voz de hombre. «Hermanos queridos, doy gracias al Padre por permitirme estar de nuevo con ustedes. Tráiganme al primer enfermo». Pachita no era quien operaba, sino, según dicen, el espíritu de Cuauhtémoc, el último caudillo azteca que entró al cuerpo de la anciana. La mujer ya poseída hundía su cuchillo en la carne de los pacientes. Las vísceras expuestas permitían que la mano de la curandera hurgara en las entrañas. Si había un tumor, lo extirpaba. Si un órgano estaba inservible, ella materializaba otro y lo trasplantaba en el momento. Alexander presenció la operación de vejiga del hijo de Pachita. La ceremonia se realizó como era de costumbre. Se le pasó el cuchillo a la curandera. La empuñadura estaba recubierta y forrada con una cinta negra de aislar, y la hoja tenía un grabado indio con un penacho. La vieja auscultó el interior del vientre, cortó un tejido que produjo un insoportable hedor. Luego extrajo una nauseabunda masa. Después, extrajo de un frasco la nueva vejiga. La colocó junto a la herida y fue absorbida hacia el interior del cuerpo de una forma mágica. Esta es la forma en la que trabajaba Pachita, la curandera más famosa del mundo. Quien relató estos acontecimientos fue Alexander Jodorowsky, quien estuvo a su lado durante 3 años todos los viernes, los días en los que el hermanito aparecía. El otro testimonio, de gran profundidad, es de Maurice Kochaniak, fraile dominico y lexicógrafo bíblico, que llegó a México al final de la década de los 70, acompañando a un amigo gravemente enfermo de cáncer. Su nivel espiritual es reconocido de inmediato por Pachita, y como lo hacía con quienes lo merecían, lo integró a su equipo de operaciones. Sus experiencias están descritas en Conversaciones con Pachita y Carlos Castañeda de 1993. A diferencia de Jodorowsky, quien prefería describir la técnica, Maurice Kochaniak concentró su atención en el espacio metafísico del acto. Dejó a un lado el misticismo del cuchillo y las vísceras para internarse en la complejidad de la mente, las posesiones y la energía que van más allá de la comprensión humana. La medicina chamánica, dice Kochaniak, actúa sobre los indicios del cuerpo, que son los síntomas, la manifestación de un desarreglo orgánico, pero también factor de desorden. Plantea el francés que el ritual de borrar mágicamente los signos de la enfermedad puede despojar al síntoma de su poder de angustia, que constituye un factor negativo. La cura chamánica no es un juego de manos. Establece una especie de transferencia sobre el curandero y reduce así las resistencias, empezando por las que se expresan con el lenguaje. Pachita y la teoría sintérgica. Aunque fueron varios los investigadores y curiosos que visitaron a Pachita, sin duda Jacobo Greenberg fue el que buscó con mayor ahínco una respuesta a los portentos. Para lo anterior, Greenberg echó mano de su teoría sintérgica, la cual proponía que no hay objetos separados unos de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria y que nuestro cerebro interactúa con este campo. Sin obsesiones conceptuales, Greenberg mencionaba que dicho campo es el mismo que algunos físicos nombran campo preespacial, y que cuando el cerebro actúa con el campo se genera la percepción espacio-temporal que conocemos, objetos con forma y figura. De acuerdo con la teoría, lo que percibimos es el resultado final de una interacción entre la matriz de la información y nuestro cerebro, pero no tenemos acceso a saber cómo se creó esta percepción.
por lo cual llegamos a pensar que la realidad es independiente de nosotros. La látis y la posibilidad de recrear la realidad. Sobre los portentos de los chamanes, Jacobo Greenberg pensaba que cuando la realidad se crea como resultado del proceso cerebral, esta tiene realidad, pero como conciencia y no material. Debido a que Pachita estaba en un lugar de conciencia plena, podía actuar desde las leyes de ese nivel, en el que la persona rompe la ilusión con su individualidad y se da cuenta de que en realidad todo es conciencia. Según la hipótesis de Greenberg, estos seres humanos excepcionales, altamente facultados, tendrían acceso a la laticia, una estructura fundamental que plantea que el espacio es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Al tener acceso directo al campo de información a través de un complejo trabajo neurológico, los chamanes serían capaces de modificar la realidad sensible. Asimismo, Greenberg afirmaba que el campo neuronal de Pachita alcanzaba un estado de conciencia pleno sobre la unidad de la existencia, por lo que su ego se disolvía y volvía a su origen. Una vez fusionada con la realidad plena, era capaz de obrar como un rey de la creación, pues estaba indiferenciada con la Latice. De esta forma, Greenberg explicaba la capacidad de Bárbara Guerrero para leer los pensamientos de las otras personas, pues su campo neuronal le permitía visitar distintos lugares de la matriz informacional. Pese a su propio convencimiento, Greenberg se mantenía escéptico sobre la relación entre Pachita y el espíritu tlatoánico Autemoc, ya que pensaba que, si existía una unidad en la existencia, los seres humanos debían de disolverse plenamente tras la muerte, borrando todo rastro de individualidad, como lo es la personalidad. Bárbara Guerrero falleció en la Ciudad de México el 29 de abril de 1979 a los 79 años de edad. Sin embargo, tras la muerte de Pachita, Greenberg se instruyó en el pensamiento islámico sufí, descubriendo que la individualidad en sí misma ya es una manifestación de la unidad del ser. Los portentos de Pachita fueron ampliamente documentados en los libros de Jacobo Greenberg. De acuerdo con los testimonios recopilados en el documental El secreto del Dr. Greenberg, Pachita y el científico se separaron para evitar que se hiciera pública la relación de la chamana y la familia del presidente Luis Echeverría. Sin duda un caso sorprendente en la historia del país y sobre el misticismo que lo rodea. La niebla y las neblinas siempre han tenido un extraño atractivo para nosotros. Invocan una cierta sensación de belleza espeluznante, pero, al mismo tiempo, una sensación de pavor que rasca el fondo de nuestra mente como seres humanos. La ubicación de esta extraña serie de eventos en el bosque que bordea el río Tomoka, al oeste de Dayton, Florida. Los pescadores y cazadores de la zona comenzaron a informar que habían visto un extraño y espeso banco de neblina rosada que se formaba a ras del suelo de la nada y aparentemente se movía por sí sola, independientemente de la dirección del viento. Aunque esto quizás ya sea lo suficientemente espeluznante, se dice que esta nube tenía algún tipo de propiedad corrosiva, supuestamente despojando a los animales muertos e incluso a los humanos de su carne para dejar solo huesos blanqueados. Se dice que no solo los cadáveres fueron víctimas de esta siniestra nube, sino que también se llevó presas vivas. Desde alrededor de 1955 hasta 1966, en aquellos días, el área alrededor del río Tomoka era lo más rural posible. La nube carnívora tendía a mostrarse en climas más fríos y rodaba por el bosque, disolviendo el follaje y digiriendo cualquier cosa o persona que tuviera la mala suerte de estar en su camino. Se describe como de color rosa y colgando cerca del suelo, como la niebla de la mañana. Otros testigos describen la nube como de color naranja. Independientemente de su color, se ha culpado a la nube de muchas muertes y cadáveres encontrados en el bosque. Una vez entendido acerca de la nube, hablaremos de las posibles teorías de dicho fenómeno. Una maldición nativa americana. Según lo registrado en 1605 por el explorador español Álvaro Mejía, una historia popular sugiere una conexión entre la nube rosa y una leyenda indígena sobre el jefe Tonki, un jefe de tribu legendario de los guerreros timucuanos.
agarró una copa de oro y bebió agua de un manantial sagrado, violando las prácticas de su pueblo en el proceso. La tribu lo atacó, pero él era invencible, porque siguió bebiendo mientras recibía una gran cantidad de flechas en las rodillas y en otros lugares. Una hermosa doncella llamada Oleta caminó hacia él, sacó su arco y puso una flecha envenenada justo en la cabeza del jefe Tomki. Desde entonces, su espíritu vaga por la niebla del río Tomoka para siempre. Ácido fluorhídrico y dispersión de Riley. Esta es la primera de dos teorías que tuve mientras escribía sobre la nube rosa de la muerte. Mi cerebro se dirigió inmediatamente a una nube terrestre de ácido fluorhídrico, coloreada por la dispersión de Riley, la razón por la cual el cielo es azul y la puesta del sol es rosa. El ácido se preparó por primera vez en 1771 y las refinerías de petróleo comenzaron en los Estados Unidos en la década de 1850. El ácido se usa en el proceso de refinación y es extremadamente peligroso. Se sabe que causa nubes en el suelo bajo ciertas condiciones. Es incoloro, pero eso no es nada que un poco de dispersión de Rayleigh no solucione, por lo que muy probablemente en el río Tomoka, para deshacerse de sus residuos, terminaron dejándolos y debido al maltrato de los residuos pudo aparecer dicha nube. Quizás por el extraño color de la luz que golpea las nieblas frecuentes del área, que es gas de pantano, o incluso que es una especie de nube tóxica de gases letales formados por productos químicos de plantas industriales. Cohetes y vapor de agua. El 3 de marzo de 2021, una nube rosa en el cielo hizo que los residentes de Jersey Shore entraran en pánico. Un cohete despegó a más de 200 millas de distancia en Virginia. El cohete liberó una pequeña cantidad de vapor en el casi vacío del espacio, y el color rosa fue causado por el efecto Rayleigh, anteriormente mencionado. Ahora bien, no estaba colgando en el suelo como lo describió Tomoka River en la década de 1950, pero ¿qué pasaría si los residentes vieran una nube rosa en el cielo y comenzaran a hablar de ella? Curiosamente, el primer cohete de Florida salió disparado en 1950 desde Cabo Cañaveral, mucho más cerca en términos de millas de Tomoka que de la costa de Jersey y Virginia, por lo que muy probablemente su relación con los cohetes sea la más probable. No hay muchas teorías modernas sobre todo el asunto. Pasaron décadas y la gente transmitió la historia, pero no ha habido un avistamiento de la nube carnívora rosada desde mediados de los años 60, por lo que hace que sea más difícil determinar algo al respecto. Curiosamente, hay otro fenómeno inexplicable de la misma área que puede estar conectado o que incluso podría ser el mismo fenómeno. Y esta es la historia de extrañas luces fantasma que rondan el área del río Tomoka, aproximadamente al mismo tiempo. Durante años, hubo historias de luces anómalas que revoloteaban por los mismos bosques en los que se dice que habita la niebla. Y esta luz, a menudo, seguía a las personas o incluso perseguía a los vehículos antes de desaparecer en el aire. No está claro si estas luces y la misteriosa niebla rosa voraz están vinculadas o no, pero lo que se sabe es que ambos fenómenos parecen haber terminado aproximadamente al mismo tiempo, a mediados de la década de 1960, lo que nos deja preguntándonos dónde se originan estos cuentos. ¿Existe la posibilidad de que esto realmente sea solo una ilusión óptica combinada con superstición y folclore espeluznante? Si es así, ¿por qué debería comenzar en 1955 y luego terminar aproximadamente una década después? No hay respuestas claras, pero cualquiera que sea, la niebla rosa carnívora o estas luces misteriosas siguen siendo una espeluznante leyenda de esta zona rural que nunca se ha resuelto realmente. Y tal vez nos den una razón para temer a la niebla después de todo. Finalmente hemos tocado fondo, después de atravesar alrededor de 1000 temas en 20 niveles. Nos enfrentamos al último. Bueno, me enfrento. Este punto pedí especialmente que me dieran la oportunidad de redactarlo, y no de simplemente ir a buscar por internet si alguien más, en su filosofía, ha logrado entender este punto de aquí, cuando sé que es imposible. El ser humano siempre ha buscado sentido a su existencia.
y a través de lo inexplicable, de los sucesos que acontecieron en el universo, demostrando su absoluta indiferencia ante nuestra existencia, surgió la mente humana tratando de darle un sentido a lo que acontecía. Desde los eclipses solares, los eventos meteorológicos, la hechicería, el miedo a lo desconocido implantó en el ser humano una forma de remediar tanto enigma, sin importar el suceso, siempre hemos tenido una respuesta para ello. ¿A qué viene todo esto? Bueno, como hemos logrado ver, han existido sucesos paranormales y acontecimientos anormales que han implantado leyendas urbanas en el consciente colectivo. Hemos visto criaturas que fueron descritas de una forma, creando así los primeros crípticos que enriquecen la cultura donde pertenecen. Hemos visto humanos estudiando fielmente otras respuestas a sucesos ordinarios, desde la teoría de la Tierra de diferentes formas, así como la gravedad, y los elementos fundamentales de la física retorciéndose hasta desarrollar una idea, teoría o experimento que quedó guardado en los anales de la historia. Supuestos sucesos, que fueron clave para descubrimientos destructores de la nuestra línea de tiempo, conspiraciones que resultaron ser reales, y aguardaron los secretos más guardados de la humanidad en épocas modernas. ¿Y sabes qué? Todos estos surgieron en diversos ámbitos sociales, en diversas culturas, en diversas partes del mundo como tal. Haciéndonos entender, que, durante miles de años, hemos sido más cercanos de lo que pensábamos. Así que, después de este camino, ¿cuál es el entendimiento final? ¿El significado de la vida? ¿El secreto mayor guardado? Desde mi punto de vista, como alguien que ha recorrido todo este largo camino repleto de enseñanzas, puedo decir que el entendimiento final se trata de una amalgama de pensamientos sobre la propia humanidad, un repertorio de ideas que han quedado plasmadas en el consciente colectivo, que va siendo una constante de nuestra especie, demostrándonos, una vez más, que el ser humano puede convertirse en una criatura impredecible, pero a su vez, los patrones del comportamiento de la humanidad prevalecen sobre el tiempo navegando sobre el mar del conocimiento, con una tenacidad formidable que lo ha mantenido vigente hasta hoy en día. Una especie que ha sobrepasado los límites de la inteligencia propia del planeta, dominándolo de su máximo esplendor, mirando con suma soberbia por encima de todo y de todos. Refugiándose en la mente, una extensión de nuestro cuerpo con un sinfín de posibilidades, trayéndonos a nosotros la fuerza o el miedo abominable para afrontar lo desconocido. Ese miedo, un mecanismo fundamental, ha sido el artífice de la civilización moderna, y nuestra capacidad de sentirnos hizo disfrutar la vida. Ya sea con el apoyo de una deidad o sin ella, la prevalencia de la civilización humana sobre los problemas que ha planteado la propia vida sobre ella le ha llevado a ser lo que es hoy en día. Pero, ¿será suficiente de cara en el futuro? ¿Estamos llegando a un punto de no retorno, cayendo por culpa de nuestras propias virtudes? ¿Existirá algo más oculto, una dominación mundial o entidad superior que pueda guiarnos lejos de la senda del tormento? Eso es algo que averiguaremos, algún día. En otro universo, en otra galaxia, en otro planeta, o en otra mente inteligente que pueda darnos esa respuesta, del entendimiento, final.